La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. En 2023, la democracia cumplirá 40 años ininterrumpidos en la Argentina. Primero dijimos nunca más y luego construimos cada día el nunca más. Bueno, yo soy Lucila Puyol, integrante de Hijos, que esto es una sigla, Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el silencio. Cuando hablamos de chicos apropiados ya no hablamos de bebés. Bebés eran en el 76, 77, pero hoy estamos hablando de jóvenes que ya trabajan, que están en la universidad, que posiblemente ya tienen familias, ya tienen hijos. La escuela pública ha sido uno de los pilares para que el viento de la memoria sople. 7 de cada 10 estudiantes nos dicen que de donde oyeron hablar con mayor frecuencia sobre la dictadura cívico-militar fue en el aula. Hace 16 años, nuestro país cuenta con el programa Educación y Memoria. Y no es casualidad, nos dice Celeste Damoli, una de sus fundadoras. Pensamos que la pedagogía de la memoria tiene algunas cuestiones que son bien específicas, que tienen que ver con enseñar estos temas en la escuela, que son dolorosos, que movilizan cuestiones afectivas, éticas, políticas, y que por eso de alguna manera merecen un tratamiento especial. Es decir, no pueden ser lo mismo enseñar la Revolución Francesa que enseñar la dictadura o el Holocausto. Y en el caso del Holocausto, porque estamos hablando también de una situación límite, en donde seres humanos fueron capaces, igual que en la dictadura argentina, de secuestrar y matar a millones de personas. Con la pedagogía de la memoria, pensamos los hechos pasados con perspectiva de derechos humanos, género y justicia social. Y ahí es donde empiezan a dar oportunidades, las oportunidades de reunirnos con otros grupos de jóvenes de la misma comunidad, algunos que eran compañeros de estudiantes, otros no eran estudiantes, pero que compartíamos el estilo de vida campesino. Estos movimientos que fueron primero movimientos, grupos rurales de acción católica, y que después en el proceso se reconvierte en un gran movimiento sindical de los pequeños y medianos productores, incluso sectores obreros, aborígenes, digamos que se conforma un gran movimiento en el nordeste, que fue este gran proceso de lucha de los años 70, que fueron las ligas agrarias. No le pueden decir a nadie que es nuestra. Es por el bien de todo. Pensaron que esa criatura necesita una casa, agua, luz eléctrica, eso es lo que necesita. Justamente para que tenga todo lo que usted dice es que nacieron las ligas. Uno se acuerda. Sartre dijo que habremos de ser lo que hagamos con aquello que han hecho de nosotros. Y nosotras, nosotres. La pregunta es,
¿Qué subjetividades se constituyeron en nuestra educación pública durante los tiempos del genocidio? Y en esas dinámicas, en esas charlas entre los jóvenes, donde tratábamos de profundizar nuestras miradas en qué pasa en las otras familias, qué pasa en el plano del trabajo, en el plano de la vivienda, de la salud, y a cuestionarnos el por qué ocurrían, por qué la realidad era como es, cuáles eran las causas profundas de estas realidades, y a plantearnos, y si es así, ¿no puede ser de otra manera? Y sí, veíamos, nos dábamos cuenta que sí. Es importante saber cómo se generaron las condiciones para el horror y el saqueo, la miseria como política pública, la persecución a prácticas sindicales y colectivas, la desaparición sistemática de militantes políticos, una constante siempre. Bueno, yo creo que hoy contarle a los chicos, contarle a la juventud lo que se vivía, para mí lo fundamental es decir que éramos exactamente iguales que ellos, igual que la juventud de ahora. Vivimos un momento histórico diferente y optamos por una cuestión colectiva. Nosotros fuimos una generación donde el éxito personal era casi una mala palabra. Digamos, el que optaba por ella, bueno, se terminaba la historia, se cortaba. Teníamos un sueño colectivo y que tenía mucho que ver con que se pudiera construir el hospital de niños en el Sheraton Hotel, como cantamos en aquella época. Pero bueno, eso fuimos. Eso fue esa generación. El compromiso con la igualdad y la justicia social no tiene tiempo. Para mantenerlo vivo, es preciso ejercitar la memoria. Te invitamos a leer los cuadernos memoriosos. Nos, los representantes de la niñez y la adolescencia, reunidos con nuestros compañeros en las escuelas, por voluntad de nuestros profes, en cumplimiento de este programa que compartimos con el objeto de fortalecer la pedagogía de la memoria, pensar la historia con perspectiva de derechos humanos, género y justicia social, afianzar las políticas públicas del nunca más y revisitar el pasado desde el presente para nosotros, nosotras y nosotres, por nuestros viejos, para nuestra posteridad. Pensamos, disfrutamos y abrazamos estos cuadernos para las vidas y las vidas de la